Desde 1918, por iniciativa y el arduo trabajo de la doctora Jane Goodall, se celebra cada 14 de julio el Día Mundial del Chimpancé. El 14 de julio pero de 1960, la doctora Jane visó por primera vez lo que ahora es el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania para estudiar a los chimpancés en estado silvestre. A través de sus investigaciones innovadoras y de los científicos que la siguieron, ahora sabemos mucho más sobre los comportamientos que compartimos con nuestros parientes más cercanos. Y muchos escucharán extrañados aún hoy esta nota, pero en el libro Sapiens de Animales a Dioses del 2011, su autor israelí... Yuval Noah nos cuenta que los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 2.5 millones de años, a partir de un género anterior de simios llamado Australopithecus, que significa simio austral. Hace unos 2 millones de años, algunos de estos hombres y mujeres arcaicos dejaron su tierra natal para desplazarse a través de extensas áreas del norte de África, Europa y Asia e instalarse en ellas. Y no es el único caso, pues muchos años antes, en 1859, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, nos legó su teoría de la evolución, donde plantea que las especies van evolucionando en un proceso que puede durar millones de años. Darwin logra plantear lo que es la selección natural y en esto crear la teoría evolutiva moderna, es decir, que estos autores como muchos otros, van más allá de poseer la verdad. Nos hacen recordar que no estamos tan alejados de nuestro entorno. Los chimpancés están en gran peligro. Hace 100 años se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés distribuidos en 25 países de África. Hoy en día hay tan solo 350 mil chimpancés en estado silvestre en todo el continente africano. Y aunque no pertenezcan a la fauna de nuestro país, los invito a unirnos en este día a la iniciativa para crear conciencia sobre la necesidad de que todos alrededor del mundo participemos de alguna manera en su cuidado de protección y conservación, ya sea en estado libre o en cautiverio, como en el caso del zoológico de Chilpancingo. Con información de Yarami Quintana, informó para Sur TV Noticias Gloria Escalera.